Madrid, où l'amour danse avec la nuit. Y bueno, pues ya regresamos nuevamente a VIP. Toma. Perdón, ya estamos de vuelta aquí en VIP. Y, ¿sabes qué, Memo? ¿Qué? De repente uno tiene como ciertas fantasías, ciertos deseos, ciertos sueños. ¿Húmedos? ¿Por qué no? Eróticos, húmedos, hay pesadillas. También. Pero también hay sueños de amor. Ah. Y hay sueños que se realizan y se cumplen. Y uno de esos sueños es que estuviera aquí con nosotros un bello galán. Oh, hermoso. ¡Qué hermosa presentación! Santiago, muy bienvenido. Luego me explica lo de los sueños húmedos en las pesadillas, ¿no? Porque es como algo ya medio temático, ¿verdad? No, bueno, qué cosa. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Muy a gusto con ustedes. ¿Nunca gracias. Te ha dicho alguien que puede ser su sueño? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue tu sueño? ¿Algún sueño que hayas tenido y que se te haya cumplido? Bueno, haber hecho novelas, haber trabajado como actor. ¿De chiquito lo soñabas? Un poco tener la vida que tengo, sí. ¿Sí? ¿A qué edad dijiste, me gustaría estar en la Yo tele? Empecé a tocar el piano a los 9 años. Uh-huh. No sé por qué. Yo tenía un tío y que le pedí a él que me traiga de Disney un Family Game en uh-huh. esa época. Uh-huh. Hace muchos años atrás. Y no sé por qué mi tío Franco me regala y me trae un teclado. Explíquenme por qué él trae un teclado. Trae un teclado. Estaba ahí el teclado, el órgano. Y yo iba y lo tocaba cada tanto y tal. Y ahí empecé a tocar el piano. Y ahí empecé a descubrir toda una vocación. Y a los 15 años empecé a cantar. A los 18 empecé a estudiar teatro. Y a los 22 años estaba en Rusia protagonizando una novela. En Rusia. En Rusia. Es casual, güey. Entonces así fue. Los sueños se cumplen, sí. Claro que se cumplen. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? Pues me mató. Hashtag ahora es pues me mato gracias a ti. No, oye, pero está bien. Hacete padre. Hacete cargo. No cualquiera hace una novela en Rusia. Ajá, sí, fue lindo, fue una experiencia. ¿Hablabas ruso? Hermoso, sí. Sí, tuve que aprender a hablar en ruso y hablaba y fue hermoso. O sea, eres una Lucía Méndez de Argentina. No sé quién es Lucía Méndez. Bueno, Lucía Méndez es una de las máximas exponentes de la música. Ah, nada más y nada menos. Regional, yo mexicana. Le pido disculpas. Pero también habla italiano, canta en italiano. Ah, ¿sí? Y se toma fotos con... Es que es así, el arte trasciende, el arte es trascendental. Y luego tienes estos formatos comerciales en donde, por ejemplo, Televisa va a producir en Argentina, en donde estos rusos habían producido en Argentina y entonces llevaron el elenco para allá. ¿Y te gustan las rusas? Me gustaron, sí, claro. ¿Sí? La pasé muy bien. No, yo no. Okay. Yo difiero la rusa. ¿Quisiste acordar de algo que...? Yo difiero un poco de ese... ¿A ti no te gustan las rusas? No, francamente no. No. ¿Por qué? No. Soy como más latino. Oye, bueno, estás... Argentina. Prefiero, por ejemplo, de Chile. Ah, el Chile. ¿Te prefieres de Chile? De Chile, sí, claro. Todo Dios. Porque si hay algo que estoy aprendiendo muy bien y cada vez más, es el albur. Eso. ¿Cómo me gusta? En Argentina se pierden los albures, se pierden esas cosas. No, en Argentina no hay... Bueno, si hay algunas hay humor, palabras... Hay humor, pero no hay este albur como, por ejemplo, lo que él acaba de decir, ¿no? Ándale. ¿O no fue un albur? No. Porque la rusa, ¿sabes qué es? ¿Qué es se refiere las rusas a ser una rusa o aquí no. en México? ¿Una ensalada? No. Una ensalada rusa, claro, es de papa, chícharo, mayonesa. Muy bueno. Luego pasamos fuera del aire. Tips fuera del aire me explico. De cocina. Porque yo no entiendo. Y si alguien de Facebook Live sabe que es una rusa y le quiere explicar aquí a Santi. Pues que lo explique. Encantado. Pero bueno. Hay muchas chicas, yo creo que. Seguramente se van a querer hacer una rusa. Pero bueno. Estás Argentina, Rusia. México. ¿Cómo llegas a México? México. Y llego a México por medio de mi productora. Yo había coprotagonizado junto a Isa González hace 6 años atrás, Sueña Conmigo, lo cual me trajo aquí. Hay un chico que recién está ahí afuera. Una persona que sigue mi carrera y que... Sí, fan. Desde hace rato. Y él yo veo y acaba de venir. Hay fan. Y acaba de venir con una foto. Es verdad. Sí, hay fans afuera. Acaba de venir con una foto de hace 6 años. De una firma de autógrafos que hicimos de Sueña Conmigo. Y entonces ahí yo ya había quedado como bien con Televisa y con la gente que trabajaba ahí. Entonces 6 años después me vengo aquí a vender mis series. Las series que yo escribo y produzco. Exacto. Y bueno, y así fue. Como en 5 días que venía a ver a esas personas. Conozco al manager de un amigo mío, de Roger González. Y... me lleva a Televisa, hago el casting y quedé. Entonces en 5 días se resolvió todo y ya, de eso pasaron 9 meses. Ahorita ya estoy aquí casi que instalado, te diría. Feliz. ¿Te gusta con México? Proyectos, me encanta.
la paso bien, tengo amigos, buenos amigos. Cuando uno está lejos de su casa, lejos de su país, ahí que tus amigos terminan siendo un poco que tu familia, ¿no? ¿Cada cuándo vas a Argentina? Fui cada 2 meses, pero ahorita ya hace 4 meses que no voy y estoy extrañando. Pero, ¿qué pasa? Si voy ahorita... No, que extrañas tanto, te voy a decir algo. ¿Qué? Saliendo de aquí, del canal, caminas una calle, así, literal, una calle. Y pasas, está lleno, ¿verdad? No. Pasas la cafetería esta, sí. La siguiente calle, sí. Afuera del Oxxo, sí. Ahí hay un chico argentino que vende unas empanadas argentinas. ¿En serio? Comida argentina. Ahí es sobre la calle, así como aquí en México venden las quesadillas y hamburguesitas. Qué y todo lindo. Eso. Él tiene su puesto argentino. Entonces, wow. El choripán, que... Ah, no, ya voy. Vamos a cenar ahí. Ahorita. ¿Vamos? Ahí vamos. Vamos a cenar, vamos. Entonces, basta, pues, dale una vuelta por ahí. Voy. Sí, y eso, y nada, y se extraña. Y tengo mi mate, que lo compro ahí en la... Hay un lugar donde sé que se compra la yerba mate y voy y la compro. ¿Y a la comida mexicana ya te acostumbras? Sí, claro. El chile. Y pozole. También, pozole, todo. Tacos al pastor, cochinita pibil. Uy, pero estás muy delgado. ¿Cómo te cuidas comiendo todo eso? Los fines de semana me doy con todo. Como cualquier cosa. Y la semana... Me es como tú. Pero yo con todo. El fin de semana hasta con cabeza. Con cabeza el pozole. Pozole, amigo. Y ahora que estamos en fiestas patrias. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha tocado fiestas patrias! No, van a ser mis primeras. Ahora el 15. ¿Piensas a Solario o ir a algún lugar? Sí, íbamos a ir a San Miguel de Allende, pero no sé, unos amigos vienen para aquí y entonces nos vamos a quedar aquí. Ah, muy bien. ¿También de Argentina? Mexicanos, ¿no? Ah, muy bien. No, sí, sí. Sí, la verdad es que tengo muchos amigos mexicanos, me siento bien, me siento a gusto, me encantan los sábados. El tequila. Me encanta el mezcal, mezcal reposado. Okay. Y se la pasa bien, y la paso bien. Oye, y uno puede progresar, ¿no? Es un país que la verdad da muchísimas oportunidades. Oye, ¿y cómo llega a tus manos Sueño de Amor? Llega así como te contaba, ¿no? Con este manager voy, hago el casting y quedé. Y hicimos la escena con Renata y pegamos una química muy, muy, muy linda. Y el personaje, los actores siempre decimos que los personajes nos buscan a nosotros, ¿comprendes? O sea, hay algo que Luca era yo, y te lo juro, y de verdad. A mí me decía... Porque comprendí muy bien la psicología de ese personaje, lo pude hacer de la manera en que lo hice. Para mí, di todo, no sé, alguien puede decir, no me gustó, si me gustó, X, no me importa, yo di todo y ya. Fue una telenovela muy polémica. Muy, porque fue una telenovela de impactos. Juan lo que se propuso todo el tiempo, Juan no solo estaba contando una nueva telenovela, Juan estaba empezando a contar un nuevo lenguaje audiovisual. Correcto. Juan Osorio hace 31 años que hace telenovelas. O sea, yo no había nacido y él ya hacía telenovelas. Sí, claro. Como productor. Como productor, porque es un hombre que ha estado dentro de la empresa ya, bueno, empezó de muy abajo y llegó muy arriba. Entonces el punto es que este hombre intentó o logró contar desde otro lugar, con otro lenguaje, con diferentes conflictos. Entonces provocaba conflictos semanales, ¿no? La llegada de Marjorie fue buena también porque tuvo que ver con la historia, abrirla y seguir generando. ¿Eso sí ya estaba planeado, la entrada de Marjorie? O la verdad es que con certeza, no te podría decir eso, con certeza no. Porque no conozco, no sé, no estaba dentro de la cabeza de Juan. Pero sí sé que Juan iba a buscar y que iba a provocar todo el tiempo este tipo de cambios. Y que si la entrada de Marjorie iba a provocar el impacto que provocó, sin duda fue buscado y sin duda fue para seguir con esto, ¿no? O sea, de verdad, yo respeto mucho y a mí me gustó mucho lo que Juan hizo en ese sentido. Porque tiene que ver con procurar un nuevo lenguaje, una nueva manera de hacer televisión. Además, desde que empezó la novela, pues ya traer una protagonista de otra televisora con eso. No, fue un escándalo. Independientemente que haya sido de otra televisora, apostó por un personaje o una actriz que le diera vida a ese personaje más realista. Exacto, y eso me encanta. Y eso me encantó. Basta de que la heroína. O por ejemplo, Betty, el personaje, ¿no? Uh-huh, Esperanza. Uh-huh. Esperanza termina sola. ¿Por qué una telenovela? ¿Por qué uno es feliz si está en pareja? Exacto. La telenovela termina con Esperanza, con su escuela, con un fin altruista, con un fin donde iba a ayudar a muchísima gente que ahí estaba, y con un cartel que decía, entiendo. La esperanza siempre vive, la esperanza siempre va a vivir. Ah. ¿Y entonces?
¿Comprenden lo que quiero decir? Sí, claro, claro. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esa otra cosa. Y sabes, yo me metí como en un conflicto, por así como te lo estoy diciendo, que hubo un personaje realista, una actriz que le dio realismo, que no fue la típica anoréxica, bulímica, como protagonista. Que ya, y Juan le apostó por esto. Una actriz de Televisa, pues, que casi me cachetea, ¿verdad? Porque le dije eso, y pues dijo, ¡es que vete, no está gorda! A ver, yo no estoy diciendo que está gorda. Es una mujer real, una mujer como hay tantas en la vida, y en la vida cotidiana. Qué bueno, ¿qué opinaba de eso? Y no, hombre, casi me cachetea. No sé qué es real, qué no es real, porque tú dices una mujer real y sí, está bien, y de lo que estamos hablando es de no generar estereotipos. Exactamente. De tener una responsabilidad social a la hora de contar una telenovela, a la hora de llegar a la casa de la gente. Entonces, yo no quiero ser parte, no me gusta esto de generar estereotipos. ¿Sabes si Betty se sintió ofendida por tanto comentario? Porque la tocaron muchísimo. Betty es de las personas que está más allá. Betty es una persona altruista, solidaria. Ustedes no tienen ni idea quién es. Si la conocen en persona... Hemos trabajado con ella. Ah, bueno. Entonces, si la conocen en persona, saben de quién estoy hablando. O sea, no tienen nada que ver. Lo que quiero decir es que realmente la persona altruista que está dentro de ella... No. Ahora fue muy polémica desde el inicio por la protagonista. Después la entrada de Marjorie. Y al final ya salió que Cristian de la Fuente era muy grosero y era ofensivo y que él casi les pegaba. Eso fue cierto, porque mucha gente de la producción, siendo mismo actores, me lo comentaron. ¿Qué cosa? Que era muy prepotente Cristian. No creo, no sé. Yo no voy a hablar de cosas que no. Ah, tú porque eres lindo. Sin embargo, muchos me comentaban que tú, en tu personaje y afuera, eres igual de lindo. Gracias. De verdad. Gracias. Una de ellas es Claudia Martín. Ah, sí. Sí. Nuestra compañera. Preciosa. Que compartimos compañera. Muy Exacto. linda. ¿Ya llegó? ¿Cómo que comparte compañera? Claro, sí. Es la compañera del señor también. Sí, sí, vamos a invitarla, que pase. Sí, anda por aquí. A ver, pásele. Que pase. Mientras seguimos hablando. Ahorita traes nuevo proyecto y ya terminaste. Sí, eso, la verdad es que sí, estoy con muchísimo trabajo por mi productora aquí. Y después de aquí me voy a España. ¡Preciosa! ¡Bienvenida! ¿Bien? ¡Qué calor hace! ¡Pase, pase! Bienvenida, mi amor. Siéntate. Hola. Estamos ¿Qué tal? Totalmente hola, hola. En vivo. Ah, totalmente en vivo. En ver. Vivo. Ay, y estamos Dios. Platicando. Mira. Ah, bueno. Ah, bueno. Un beso. Claudia. Un aplauso cerrado a la compañera, por favor. Está linda. Bella. Qué bella, ¿no? Qué suerte. Aquí estábamos diciendo todo lo que me contabas de esta mujer. ¿Qué? Estaba hablando mal de ti. ¿Qué contabas? Uy. Cosas. Todo, fatal, ¿verdad? O sea, todo lo que... Cosas pésimas, ¿eh? Ay, vas a ver. No. Le estaba comentando que tú me decías que es muy lindo él en personaje y afuera. Sí. Y es cierto. Sí. Y es muy cierto. No, yo creo que... ay, qué peligro. No, la verdad, Santi es muy buen compañero. Yo creo que... ya me puse nerviosa. No, porque él es muy sencillo. Bueno, eres sencillo y lo sabes. Y cuando hemos platicado, íbamos a comer en los llamados y así, pues decía, a ver, hay que tener luz, ¿sabes? Exacto. O sea, hay que dar luz a los demás. Y yo creo que de esa forma también los demás te van a entregar eso, ¿no? Energía positiva, ganas de sonreír a los demás y de trabajar con alegría. ¿No creen ustedes que como nuevos talentos juveniles... De repente los actores que ya están como protagonistas se pueden llegar a sentir opacados precisamente por esa luz? No, pero estás diciendo, o sea, que no. Puede ser. No, aquí estás diciendo algo que no tiene nada que ver. Aquí pasa mucho, los egos en lugar pesan. De sentirse opacados, se van a sentir como removidos. Removidos, porque ya son está llegando un nuevo talento. Ya estamos hablando de este señor que ahorita está protagonizando, ¿cómo se llama? La del amor, vino el amor.
Gabriel Soto, ajá, por ejemplo, que está protagonizando con una chica que es nueva. Sí, con Irina. Y Irina. Sí. Y a final de cuentas, ya Gabriel ya se le nota la edad y al lado de una chica tan guapa y pues que le ha ido resultando, se ha ido abriendo paso, sí se ve como que lo están... No, yo creo que son diferentes ya rangos, o sea, no sé, obviamente Gabriel lleva 20 años, trabajando y obviamente yo creo que esa es la buena mancuerna, en mi opinión, en Vino el Amor, o sea, que es una chava que es talentosa, que es nueva y que es muy trabajadora, porque a mí me tocó estudiar con ella en el CEA, con alguien que lleva toda la vida trabajando, que ya tiene toda la experiencia y es muy carismático, es muy trabajador, porque también trabajó con Gabriel, pero por otro lado. Entonces yo creo que está bien, o sea, yo creo que tiene que haber de todo, tiene que haber nuevas, sí, nuevas oportunidades, tiene que haber gente que ya sepas que puede sostener un elenco y pues yo creo que está bien. Eso sí. Hay espacio para todos. Eso sí, que vayan mezclándole, porque si metes una de todo, una telenovela, imagínate, con todos... Nuevos. Si es como de, ay, como que al público le costaría trabajo, sí, agarrarla. Y ya si los mezclas, pues ya va más. ¿Qué era lo que pasaba con una novela que se llamaba Clap? ¿Te acuerdas? Todos eran nuevos. Ah, ya, de la de baile, ¿no? Exacto, ya, del baile. Sí, y después entró RBD, que sí fue de un cambio muy... Pero desde antes, ¿sabes? Donde salió Gabriel Soto, que era el feo de... Que eran amigas, amigas y rivales, gracias. Había mucho talento nuevo y de ahí salieron muchas, pues sí, muchas estrellas y siguen todavía. Claro que sí. Y ustedes están por ese camino. Por ese camino. Bueno, ya tiene mucho camino. Sí, Dios quiera, la verdad. Es lindo, ¿no? Poder hacer lo que a uno le gusta y que eso perdure en el tiempo. Santi, ¿te gusta? Un vestuarista hace muchos años, perdón, él me decía, yo estaba... Cuando estábamos haciendo Sueña Conmigo, ahí Televisa me quería traer. Uh-huh. Y entonces yo, la verdad es que no quería. Estaba muy, muy bien en mi país y quería hacer otras cosas antes de... Y entonces él me decía, yo le digo a él, ¿no? A Charlie Braille, un vestuarista de ahí, de la novela. Me dice, Charlie, no sé qué hacer, que me quieren allá, y que me quieren llevar a SEA, y que me quieren hacer esto y lo otro, y una exclusividad. Y me dice, vos tenés que hacer trayectoria. Trayectoria, eso es lo que es un tipo que tiene 50 años dentro de la televisión argentina, es una eminencia, es un tipo muy carismático y todo el mundo lo quiere y lo conoce. Es esa gente que está detrás de cámara, pero que son los verdaderos duendes de lo que nosotros hacemos. Y entonces, y él me dice, hace trayectoria, y eso me entró acá y espero llevarlo en el corazón y poder de verdad hacerlo, porque creo que es lo más importante, y en el modo en que uno lo haga. Hacer trayectoria. Entonces, cuando alguien me dice, quiero actuar, quiero ir a la tele, quiero decir, actúa. ¿Dónde? Con tus amigos, ¿qué? Lo que quieras, ¿dónde? No sé, nene, pero hazlo. Trabaja, por lo que quieres. Desde el corazón. Actúa, genera, proyecta y haces trayectoria. Y eso es lo más importante, de lo que estás hablando, ¿no? Este tipo hace 30 años de telenovela, no sé, 20, no conozco. Pero creo que eso es lo más importante. Y el modo en el que lo hagas. Entonces tienes que tener responsabilidad con cada uno de los proyectos que hagas. Así sea algo que ganes mucho dinero o algo que tengas que poner vos de tu bolsillo para hacer. Y tú tienes todas las herramientas. Cantas. También, canto. Bailas. Poquito. Actúas. ¿Te gusta la comedia musical? Me encanta. Hice en Argentina. ¿Te gustaría entrar aquí en algo? Aquí ahorita, en cuanto me instale. Yo creo que el año que viene y así ya voy a estar más instalado aquí en México y ahí sí. Por ahora no, pues no puedo comprometerme, justamente lo que estaba diciendo. ¿Planes para televisión? ¿Tú tienes, Clau? No puedo decir. ¡Ah! ¿Para el próximo ojalá, año? Ojalá, o para sí, este. Hasta que ya sea más seguro. ¿Y en tu caso? Lo mismo. Igual. Y después sí, ahorita me voy a con Julián Gil a hacer una película a España. Y ahorita ya arrancaron, ¿no? Todas las novelas. Pero recuerda que ya son series. Hasta son series, ya son telenovelas cortas. Y otra rachita. Está muy bien. Sí, sí, sí. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Es impresionante lo que se produce, lo que se genera. La cantidad. Pero esto ahorita acaba de empezar en Televisa, por lo menos, que ya son series, son telenovelas cortas. Sí. Y ya va a haber como más en el año, ya va a ver como más chamba para... Pues sí, porque no es demasiado que tres novelas y, bueno, que arrancaban y luego otras tres y ya. Claro, sí, al año. No, aparte ahorita con Blim, pues ya hay las novelas, más todas las series que van para Blim, claro, para Netflix, para todo.
Eso es una gran oportunidad. Y además ya no nada más es una opción. Sí. Ahorita ya son cantidad de opciones. Y ya no nada más es una ni dos televisoras. Exacto. Ya viene, es... otra. Viene otra. Viene otra. Que tal... es... me tocó hacer casting ahí, pero ya... le tienes que dar los datos, sí, por favor. Sí, pero pues ya, luego más adelante. Sí. ¿Y teatro? No, te decía, cuando me instale más, seguramente. Claro. Sí, necesito. Hay algo que es el ocio creativo que uno tiene que salir a matar, ¿no? Salir a hacer. Si no, ¿qué hago? Me hice actor para salvarme de la locura, de algún modo. No sé, yo creo que todos nosotros tenemos un poquito ahí. Y que necesitamos, es una necesidad biológica, fisiológica, el arte, el actuar. Así como para mí el arte, para otro es ser médico, qué sé yo. Fíjate que durante el día estuvimos muchísimas manifestaciones de tus fans, que te mandan besos, sí, muchos saludos, club de fans por todos lados. ¿Sabías que hay fans afuera? Ah, ya, claro, por supuesto, ya los vi. Apoyarlos. Estaban viendo, escuchando yo. Esa voz la conozco, o sea, estaban escuchando el programa viendo. Claro. Oye, Santi, ¿y cómo ves al público mexicano como fans? Súper amorosos. Con Argentina amables, y México. Muy amables. Aquí hay una cuestión muy respetuosa, muy, si se quiere, dulce. Son más dulces. Nosotros, los argentinos, somos más mandados. Pero eso es algo cultural. Oye, pero aquí también, no te ha tocado, pero aquí hasta agarrón de pompas hay y todo. No, siempre mucho respeto. De aquí no te vas limpio. Por lo menos de este programa. Por lo menos de este programa no te vas limpio. Qué miedo. Y para ti, una mujer tan guapa, me imagino que va a traer muchos hombres. No, pues, sí, de hecho... Sí, por igual. Sí. Nada más hace así... y caen 20, ay, te lo juro. Sí, cómo no. Estamos en teatro, hace así y ya, se llena la sala. Claro que no. Qué buen gancho. Yo voy empezando apenas y la verdad con Sueño de Amor fue muy bonita el público, cómo recibió el personaje. De hecho, bueno, ya he comentado esta historia y la voy a volver a contar. Tú no dime. Me importa. Que es un chavo que tiene una enfermedad y estuvo en el hospital durante el tiempo que yo estuve en la novela. Y subía fotos, capturas de mi personaje y decía, es que Anya me hace sonreír y me dan ganas de salir adelante y no sé qué. Y la semana pasada en la obra que estamos haciendo en teatro en corto, él llegó y me dice, ya estoy mejor, mira, y no sé qué, vine a verte, soy yo, wow, soy Arturo, wow, te lo juro. Entonces, y me hizo un dibujo y me regaló un libro, unas flores, y yo dije, Dios, o sea, me daban como ganas de llorar. Y le decía, es que no es por el personaje, me dice, pero es que tú me ayudaste, de verdad. Y yo era como... ay, no sé, sí, muy lindo. Es que, si eso es ahorita que estoy empezando. Sí, no por eso, sino como que dices, qué bonito que puedas contribuir a algo positivo, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de... Pero además tu mensaje llega a nivel internacional, porque te siguen, claro, desde España, tienes, sí, clubes de fans en España. Sí, muy lindo. Y eso es muy bello. Y sigan así, sí, porque traen un alma como muy angelical, como muy... muy, muy buena vibra. Muy buena vibra. Mm, gracias. Porque llega aquí Laura Zapata y todo se oscurece. Otra gran actriz. Gracias. Hermana de Thalía. Hermana de Thalía. Así la conocen todos, sí, la hermana de Thalía. Sí. Mira. No, bueno, sí. Cantantes mexicanos que admires, que te gusten. Bueno, Juan Gabriel, ¿no? Ahora sí sé quién es. Ahora sí sé quién es. Siempre. ¿Cuál cantas? A ver, a ver. Querida. No sé, Julián Álvarez. Que más quieras tú. La versión de cumbia en Argentina, se hizo la versión de cumbia. Entonces yo tenía a mi noviecita y yo le cantaba. Y entonces íbamos al antro, a Mamona Disco, en Floresta, en mi barrio, de donde soy. Y entonces le cantaba, querida, y le bailaba. Ahora, Julián, claro. Julián Álvarez. Sí, lo sé porque conozco. Me encanta la banda, me gusta. Mira, conoces hasta más que yo. Más, ¿verdad?, que yo, sí, claro. Me encanta la banda y bailo banda, y sé bailar banda. Yo nada más conozco la banda Gástrica. Y eso por Jenny Rivera, que era la diva de la banda Gástrica. La diva de la banda Gástrica. La diva de la banda Gástrica. Dios, ¿cómo andas? Ay, no, oye, ¿te gusta bailar? Claro. Me encanta bailar, desde chiquita. Sí, todo, sí. Contemporáneo, jazz, hip hop, folclórico, guelaguetza, todo. ¿Guelaguetza? Me encanta, ¿qué es eso? Un baile típico de nuestro país. Es una fiesta de Oaxaca. Ah, y son varios bailes. O sea, mi cabecita fue. ¿Qué es? Haz de cuenta que salen así como yo, pero con un jarrón aquí arriba en lugar de copete.
y van bailando. Y vas así. Bailando. Y ellas, ¿y vos sabes hacer eso? Por supuesto. Con el copo. Con una mona de cerámica. Cuesta mucho trabajo. Canasta de flores. No. Sí, guaranchitos. ¿Cuándo nos invitas? Es muy típico. Acaba de pasar. Fue en julio. Sí, ya ves, no podíamos ir. Andábamos chambeando. Oye, pero tú, Santi no quiso soltar prenda. ¿Cristian de la Fuente sí era agresivo o no? Agresivo no sé, no. ¿No te tocó? Agresivo no. ¿A ti no te manoteó? No. ¿Ni te gritó? No, estaba tranquilo. Híjole, ¿con quién firman? ¿Con quién? Que no. Contrató de no, de confidencialidad. No, una cosa es que alguien te... No, pues si me golpeas. ¿Sabes qué pasa? Espérate, si me le pongo yo así. No está bueno que hagan esa pregunta. Pero si lo dijeron. Porque me sale a tu compañero y yo vengo acá a hablar de mí. No vengo a hablar de mi compañero. A veces siempre te acaban regañando. Bien, Santi. No preguntes esas cosas. No preguntes esas cosas. Porque además, ¿qué te voy a decir? Pues conmigo... Fue un amor, sí, no. Y fue una persona espectacular y armamos un equipo hermoso. Pues digo que no pagó los tamales. Eso es lo que aquí hay que aclarar. Que no pagó los tamales y que la producción se enojó y que le dijo, a ver, ¿vas a pagar o no vas a pagar los tamales? Y que entonces regresó él muy enojado y dijo, a mí nadie me va a decir que nada. Pues que sí los pagó. A cuentadientes, pero los pagó. Eso me lo sé y me lo dijeron alguien de arriba. De muy arriba, me lo dijeron. Pues pero bueno, o sea, ¿ya tienes planes de teatro? Dices que hasta que te instales. Sí, lo que te había comentado. Ir a hacer la película a España, película. Regresar y ahí ver qué empieza aquí. Hay proyectos dando vueltas. ¿Sí? ¿Serie te gustaría? Me encantaría, sí. ¿Te gusta que policiaco? Me gusta, ¿no? Sí, lo policiaco puede ser. Como para ir mostrando y cambiando, ¿no?, la situación y poder ir tocando diferentes energías, ¿no?, desde la actuación. ¿Y de la música te gustaría incursionar, ¿no? Hay que darle mucho tiempo. Eso hoy por hoy es algo mío, íntimo, ¿viste? Como que tengo mi piano y canto y subo algún videito a las redes y ya. Es algo mío. Lo haces bien, lo haces bien. Es algo mío. Está muy bien. Y el día hay que dedicarle mucho tiempo, hay que armarte una carrera musical, no es nada fácil. Sí, así cayó la novia cantándole. Querida, imagínate, si grabé el disco. Te iría muy bien. Gracias. Sí. Gracias. Sí te veo. Gracias. Vamos a ver. Hay que darle tiempo, de verdad, y como todo. Los proyectos hay que irlos cumpliendo paso a paso y teniendo como disciplina, como hay que armar como un plan. En definitiva, nuestra carrera también es un poco como una empresa. Y hay que armar un plan de negocios y hay que ver, bueno, a ver, de aquí a 6 meses, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años. ¿No? Pues yo me lo armo así. Yo me veía este año en la Rosa de Guadalupe. ¿Ni el aire te llegó? Ni el aire me llega. O sea, ni a la villa llego. Oye, ¿qué crees que te tengo un regalo? A ver. Un regalo de parte de VI Pink. ¿En serio? Te lo dije. ¿Para qué andas usando tus botecitos estos? Pero hijo, no le dije que era. ¿Qué es? Mira. ¡No! ¡La foto! ¿A dónde la muestro? Ahí, miren. Facebook Live. Facebook Live. ¡Qué linda! ¿Te gusta? Súper. Te lo mereces. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Por venir al programa y compartir tus vivencias con nosotros y tus éxitos. Y sabemos que te va a ir mucho mejor este y los demás años que están por venir. Gracias. Eres muy joven. Y muy talentoso. Muy amable, la verdad. Y además, que muy bien. Muy bien recomendado por amigos. Ay, pues, claro, pero con amigas así, ¿qué te voy a decir? Me dijo, llévalo al programa. Le dije, bueno, te cago. Casi, conéctamelo. ¿Conéctalo? ¿Lo conoces? Pues lo traje. No, pero qué padre que estés. Gracias, gracias a ustedes. México te quiere y nosotros gracias. También. La comunidad gay te quiere. Sí, bueno, muchos te voy a decir. Quieren, de verdad. La verdad es que sí, tengo muchísimos amigos y sí, y somos todos iguales. Híjole, ¿cuántos, no te ¿cuántos no ya te han propuesto que te ponen casa y todo? ¿Qué? ¿Cuántos qué? Que te ponen casa. ¿Quién? ¿Cuántos hombres? Pues cuántos chicos, chicas. Sí, pero grandes, no, pasa que... ¿Todo? Seguro hasta te sacan de trabajo. El día me fui al cumpleaños de un amigo mío, ¿no? Y, qué sé yo, eran 80 chicos y yo y 5 personas más. La mamá, la tía de mi amigo y súper respetuoso y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con que tienes unos sabe. Ojos que... Gracias. Que nombre. Te regalo mi carro. Pues gracias. Como que todo lo sabe, hasta dónde o con quién, ¿comprendes? Por a eso me refería. Empiezo con el carro. ¿Tú no te
entras. Tú te quedas. Yo me quedo. Aproveché. Debe de haber un apagón. Súper chismosa. Sentido, muchísimas gracias. No, un placer haber estado aquí. Por estar con nosotros. Gracias. Casi te esperamos próximamente. Muy amable. Gracias. Claro que sí. Mucho gusto y gracias por el espacio. Pues nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a VIP a seguir pintando la noche de rosa. Vamos y volvemos. Si hubiera venido de rosa. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.